papá. ¿Sí? No. ¡Lo encontró! ¡Lo encontró! ¡Lo encontró! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Lo encontraste! ¡Lo encontraste! Mira, 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 al registro de la propiedad y una vez que arreglemos eso le voy a dar un adelanto de lo de la casa. Fíjese, arquitecto, que me da mucha pena, pero no le podemos vender. ¿Está usted bromeando? No, para nada, no creo que va a ser broma, no. Estuvimos pensando y híjole, nos gusta muchísimo la casa. Sí, nos encanta la casa y pues es que nos vamos a quedar con ella. Sí. Y le vas a pagar todo. Perdóneme, arquitecto, yo le juro que le voy a pagar todo lo que hizo por mí la edificación, totalmente. Y más, y más. Y mucho, en unos días va a ver. Eso ahora no me interesa. Usted ayer firmó una carta comprometiéndose a que me iba a vender la casa. Sí, pero como le digo, ya lo estuvimos pensando y no le queremos vender, arquitecto. No se ofenda, pero es que, ya le dije, le juro, le voy a pagar todo su tiempo, desde que vino de Cuernavaca, y más lejos si quiere, y todo lo que hizo por mí, por nosotros, el día de la bronca esa, creí que era usted una persona seria, pero por lo que veo me equivoqué. Y si hubiera sabido esto, no hubiera hecho nada por usted. No vaya a pensar mal de mí, de veras, es que no le puedo vender. En serio, ¿verdad que no puedo? No. No vendas. Ya te quemaste, pero qué mala onda, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Eso o perder el tesoro? No, hombre, ¿cómo crees? Somos ricos. Claro, somos bien ricos. Gracias, Diosito. Muchísimas gracias, don Gregorio. Quiera que esté. Gracias. Vamos a buscar, vamos a poner una veladora y vamos a seguir escarbando.